Hola, buenas tardes a todos los papás de esta querida y bendita patria argentina. Aquí los recibimos y hoy la única voz es de Silvia, que está acá nada más y nada menos que para saludar y conmemorar y revivir a todos estos padres, estén o no estén con nosotros, y aquellos que no están, están en nuestros corazones. Les deseo un muy feliz Día del Padre a esos padres que labraron nuestra tierra, a esos padres que levantaron nuestras mandarinas, nuestras naranjas, a estos padres luchadores que formaron e hicieron esta tierra argentina y que formaron nuestros corazones como grandes patriotas. Yo en especial recuerdo a mi padre, un hermoso viejecito de allá, de Entre Ríos, de Concordia, de San José de Felicianos, que era trabajador golondrina y era un morochón de ojos azules impresionante, al que le decían el comisario en los galpones de Pindapoy. Pindapoy que ya no existe. Pero bueno, es lo que más anhelo y lo que más recuerdo de mi viejo. A todos, especialmente también a Daniel, que en este momento no nos acompaña porque está con algunos problemitas y complicado, pero bueno, está bien y estamos con él y lo apoyamos y te mandamos un re feliz del Día del Padre. También saludo a Manuel, a Marcos, a Hilton, a todos los papás del grupo, no me puedo acordar el nombre de todos, pero también a aquellas madres que desempeñan esa labor de padres, en especial a Micaela, que sé que desempeña esa labor de padre muy bien, espectacularmente. Decirle que la quiero y que, bueno, un feliz día para ella también y para todas esas madres que hacen de padre y madre al mismo momento. También les deseo un feliz día de padre a esos padres de estos hombres que levantan la bandera hace años, que le agradezco por haber dejado a sus hijos y a estas mujeres que sigan sus pasos, que sigan sus consejos. Le doy muchas gracias a ellos y bueno, decirle solamente gracias, porque es lo único que le podemos decir. No podemos llenarlo de regalos porque nunca le vamos a poder pagar a nuestros padres o a esos padres todo lo que hicieron por nosotros. Es imposible que uno pueda pagar lo que nuestros padres hicieron por nosotros, porque son años y son muchas cosas, son muchas cosas. Consejos, eso es lo que más nos han dado. También enseñanzas y lo más importante, no solo alimentaron nuestros estómagos, sino que también alimentaron nuestra alma. Gracias, gracias por estar, gracias por ser, gracias a los padres de Argentina por estar ahí, por ser simplemente padres. Y no es un simplemente padres, es un simplemente lo mejor que nos pudo haber dado nuestra patria son los padres. Lo mejor. También vamos a conmemorar hoy, porque nosotros conmemoramos también, al padre de nuestra bandera, a Manuel Belgrano. Tenemos nuestra bandera que nunca nos deja aquí al ladito nuestro. Hoy se vino caminando, hizo procesión hoy. Nuestra bandera hizo procesión hoy, llega, tiene que llegar. Pero acá está, le deseamos un hermoso día a nuestra bandera que fue ayer. Lo mejor para ella, porque es esa hermosa que siempre está ahí, en las montañas, que está en el cielo, que nos envuelve, que nos fortifica y nos distingue. Exactamente, nos distingue. Estamos ahí. Somos nosotros. Somos argentinos, carajo. Bueno,
Me encuentro solita hoy. Vamos a recordar un poco a estos papis, a esta gente linda. Y bueno, voy a saludar un poquito a todos aquellos que nos mandan mensajitos. Le mando un beso a Valeria Storelli. Le mando un beso a Jezabel Dayana, que está ahí presente. llegó mi acompañante. Ya me encontraba sola y perdida. Hola, Hilton. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Felicitaciones a todos los padres y felicitaciones a los padres del Partido del Guías del Sur, a toda la gente del Guías también, que es una familia. Muy lindo eso que Gabriel habló en el grupo esa semana, que somos una familia, es verdad. Es verdad, sí, es así. Somos una familia. Somos una familia, estamos ahí para apoyarnos, para retarnos, para cuidarnos. Hoy lo estamos cuidando Daniel. Él tiene que quedarse en casa y bueno, Dani es una persona que tiene algunos problemas de salud y bueno, desgraciadamente se sintió un poco descompuesto. Le dije que se quede en casa. Y bueno, se quedó, y bueno, le agarramos la oreja y lo tironeamos. Dani, te mandamos un beso grande para vos, un beso enorme, y que te queremos y estamos con vos. No te me caigas, pero te tenemos juntos, y seguro que vas a llamar. Yo sé que vas a llamar, porque no nos vas a dejar sola. Dani. tenemos a mucha gente, estamos gente en... compartiéndonos, por Dios. Muy lindo que creció el grupo. Creció el grupo. Estamos fuertes, como a cero. Creció estamos el grupo. Muy fuerte. Creció la radio. Y tenemos, creciendo. Tenemos otro amigo acá en la semana. Tenemos, me lo contó un pajarito, dicen, ¿no? Saludos, Manuel. Manuel, te mandamos un beso grande. Un feliz día para vos también y bueno, muchas saludos, te felicitamos por tu programa porque estuvo genial. Me lo contó un pajarito, estuvo muy buena esa idea. bueno, vamos a arrancar con el Día del Padre. ¿Qué podemos hacer? Dani quiere que nosotros hablemos sobre nuestros papás, nuestros forjadores de la patria, sí. ¿No? Aquellos padres que fueron los primeros en labrar nuestra tierra y darle color a este país. Mis padres, mis abuelos, tengo abuelos alemanes, tengo abuelos de raíces. Papá, tiene una mezcolanza de raíces. Tengo un poco de musulmán y un poco de papá de también de Brasil. Porque somos Fonseca, somos da Fonseca. Ah, sí, Brasil. Entonces, de Brasil, portugués. Fonseca. Somos Fonseca. Entonces, tenemos un poco de raíz. Del primero presidente nosso, Marechal Deodoro da Fonseca, da Fonseca, Brasil. Sí, exactamente. Sí, sí. Tenemos un poco de raíces de todos lados, así que yo soy una cosa de pintura de varios colores. Revolvida ahí, revuelta, y salió esto, esta gringa mezcla media rara, esta gringa grandota que no sé, viste, encima colorada, no sé. Sí, sí, está más para la... Para el lado ruso, para el lado ruso, porque alemán, tengo un poco de ruso y alemán, tengo mezcla de papá y de mi abuela, de parte de padre y de ella y de parte de mi abuelo son rusos alemanes, o sea, tengo un poquito de todo, tengo una ensalada. En Argentina ya están por todos lados, ¿no? Los alemanes, entre ríos. Una ensalada nacional por tengo. Por todos lados, Coronel Suárez, tenemos rusos alemanes, entre ríos, otras provincias también. En Santa Fe también. Ay, también. Él es un argen brasileiro. Sí, él es un argen brasileiro. Mi madre es entrerriana y mi papá de Brasil. También son alemanes los dos. ¿Viste? ¿Viste? No, tenemos una ensalada rusa impresionante. Sí, falta nada acá. Tenemos de todo un poquito. Tenemos gente de todos lados. Nos ven de México. Un beso grande a Cristal y a su papá.
Tenemos a... Besa Cristal. Uy, tenemos tanta gente, tantos papás que se merecen nuestro saludo y nuestros recuerdos que no podemos llenar las cosas. Tenemos, a ver, que nos mandan... Hola. Seguro que es Daniel. ¿Sí? Capaz que sea Daniel, que es el que nos está llamando. A ver, Dani. ¿Está Daniel en línea? Hola, Dani. Hola. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Estoy saliendo al aire ya? Sí, está saliendo al aire, Dani. Tardes a todos. ¡Feliz día, Dani! Gracias. Ya te saludamos, al principio te saludé yo solita. No, escuchame, estoy con, desde que arrancaste, estoy firme acá con el teléfono, escuchándolos, porque bajé la aplicación y los veo también, así que ¿ah, bueno? ¿Sí? Bueno, hola, Dani. Un abrazo, Dani. Lindos. Vos estás más delgada, me parece, ¿no? Ay, ¿quién, yo? Ojalá. Con todo lo que estoy comiendo, Dani. La cuarentena para vos. La cuarentena me está haciendo mal. Había empezado a bajar, ahora empecé a subir de vuelta. Es jodida la cuarentena, che. Y no vas a besarte la que te la... Ay, no, lo que pasa es que la imagen me adelgaza, Dani. Un rato estaba, a ver, como dicen los chicos ahora, clavándome un pollo a la panita. ¿Viste? No, nosotros comemos más temprano porque todos saben que tengo que hacer la radio. Claro, bien, Mari. Escúchame. Sí. Por lo menos, viste, está buenísimo de que por lo menos, mirá, yo no sé ustedes, pero yo soy de los tipos que se sienten feliz con muy poquito, viste, con cosas sí. importantes, por más chiquititas que sean, me siento muy feliz. Ahí dicen que hay gente que es infeliz con mucho y hay gente que es muy feliz con poco. Bueno, por ejemplo, yo me enteré que Alberto ha dejado el cigarrillo prácticamente, o que lo dejó así totalmente. Es. Y uh-huh. a vos hace rato que no te veo fumar. Así no, que, no, hace rato que no fumo por más. Por eso, entonces, mira, vos, fíjate si a todos nos viene haciendo bien Guías del Sur, ¿eh? Olvídate, ¿no es cierto? Yo creo que es... Es que ya no tolero el olor a cigarrillo, me descompone. Y escuchá lo que te voy a contar. ¿Y fue por imposición? No, fue por voluntad propia. Vencimiento. Sí, sí. Eso es lo que mueve a los Guías del Sur, el convencimiento. Hoy a la mañana me levanté, viste, con el tornillo torcido. ¡Ay, Dios! Tornillo torcido. Y pensaba en esta rueda que viene creciendo de Guías del Sur, ¿no? Sí. Y la veía como una rueda que crece y se mueve hacia adelante. Y encontré la palabra justa para definirla. Uh-huh. ¿Sabes cuál es la palabra que define exactamente a Guías? ¿Cuál? Todo lo que va a ser Guías, imparable. Imparable, y sí, obvio. Esa imparable. Es la palabra, imparable, que se le clave al mundo entero. Guías del Sur es imparable. Queremos así, queremos así. Se movió, así. Ya viene, a ver, no arrollando a todos, sino impulsándonos a todos a mejorar, a superarnos, a ir hacia adelante, a dejar de mirar hacia atrás tanto, a componer lo que estaba mal, a curar lo que se puede curar, a apartar las cosas que no deban estar en medio de nuestro camino. Imparable es la palabra. Sí. Creo que esa es la palabra. Que la a de... pasos despacitos, pero agigantados a la vez. Sí, sí. Hoy se nos ocurrió otra idea extraordinaria. Voy a dar crédito a alguien más, viste, porque no fue a mí solo, que me apoyó en esto y que me apoya, que es a Liliana, viste, y uh-huh. Podríamos decir que fue la generadora de decir lo importante que tiene de empezar a hacer entender a la gente la importancia que tiene que nos apoyen desde el exterior. Obviamente, por supuesto. Exactamente. Hoy Linda Cristal, que está en México, que uh-huh. es una integrante, que es una camarada, que es una guía del sur más, a pesar de que está en México, que es mexicana, que tiene todo su vida sus ancestros en México, hoy nos abrió las puertas para invitar a la gente de cualquier lugar del mundo a mandarnos una palabra de aliento, a sumar un comentario positivo en favor de Guías del Sur,
a explicarnos cosas como esta, Silvia, como lo que te termino de decir a vos, recién del tema del cigarrillo. Sí. Yo dejé que alguien nos diga, hola, yo soy, no sé, Carolina, vivo en Holanda, soy holandesa, y yo dejé el cigarrillo, o he dejado totalmente el alcohol y definitivamente el alcohol, porque comprendí el mensaje o la intención de Guías del Sur, y quiero agradecerle. Mira, que lo diga totalmente en holandés, que lo diga totalmente en inglés, en japonés, en chino, en ucraniano o en africano, si quiere, y que nos diga y que nos mencione como lo que somos, Guías del Sur. Porque Guías del Sur no tiene límites, Silvia, no va a tener límites. Esta idea, cuando camine, cuando crezca, a todos les digo, compatriotas, a cualquier lugar, a cualquier... compatriotas y no compatriotas. No, obvio, acá estamos hablando de que todos somos lo mismo, todos somos argentinos, somos universales. Bueno, el argentino está en todas partes del mundo, no le hablamos solamente al argentino que está en nuestro suelo, sino al que está afuera también. Y al francés, que es buena persona también. Obvio, por supuesto. Entonces, todos tenemos la oportunidad, compatriotas, con Guías del Sur, de demostrar que el mundo no fue hecho para que un montón de vivos o tipos que se creen vivos puedan pisotearlo, manosearlo, hundirlo en el barro, hacer de la humanidad una masa incomprensiva que solamente acepta las cosas degeneradas, las cosas malintencionadas o mal habidas. No, hay buena gente, demostrémoslo como Guías del Sur, en el lugar de la tierra que nos encontremos. Seamos todos Guías del Sur. Sí, sí, todos. Que únanse a nosotros, venga. Eso es... Venga a componer, nosotros sí. Necesitamos que todos vengan. ¿De qué nos serviría terminar siendo la última fruta del cajón? Si el cajón entero se pudrió. Y sí. No. Es que no queremos ser la última fruta del cajón. No. Nunca. Esa es nuestra idea. Que dejemos de ser la última del cajón. Desmánchese, compatriota. Desenférmese. Cúrese, compatriota. Cúrese, ciudadano del mundo. Sí, sí. Hay que hacer una limpieza, y la limpieza interna, ¿no?, de claro, nosotros, y primera guerra, y esas cosas que pasaron, y todo. La primera guerra total y absoluta que hay que hacer es vencer al enemigo íntimo que tenemos cada sí, uno. Sí, sí, no alimentarlo, ¿no? Claro, no. Toda vez que quedamos para... cortarle toda posibilidad de que siga con vida dentro nuestro. Toda vez que olvidamos de la patria, alimentamos al enemigo. Exactamente. Le damos una mísera chance, y el enemigo la aprovecha tan bien que mete la cuña y nos parte por la mitad, ¿no? Y nos parte, si lo dejamos nos va a partir en mil pedazos. Sí, sí, y son gente mala, son distorsionistas, distorsionan y tienen mucha capacidad, tienen medios, obvio, tienen el dinero, tienen cantidades de gente que les sirve, de preservativo les sirve. Sí, sí. Encuentran gobiernos enteros de naciones enteras que son arrastradas a esa mugre. Entonces, miren qué chiquito que es Guía del Sur, pero qué grande. Somos grandes porque, bien lo dijiste vos en una de las puestas de radio, un día dijiste que somos de la grieta, somos el medio, y de ese medio vamos a cerrar esa grieta y vamos a unificarla. Y yo soy una convencida que somos eso, somos el centro de la grieta. O somos todo o no somos nada. Exactamente, somos esa grieta que la vamos cerrando de a poquito. Y muchos se van unificando, y somos pocos, pero por suerte, gracias a Dios, ¿no? Desgraciadamente la gente no se da cuenta, pero por suerte estamos nosotros. Yo creo que no somos pocos, estamos muy desperdigados, ni siquiera cada uno está en su casa. Somos pocos que estamos ahora en el grupo. Pero la gente que piensa igual a nosotros son casi todos, la mayoría son. La mayoría. Si a Argentina hace un referendo, que es una votación pública por ciertos temas. ¿Sabe lo que pasa? Va a ser el contrario, Argentina va a ser el contrario. Si hay ciertos temas como que los ojos no actúen tanto y nosotros hacemos leyes duras, severas,
todos vão votar em favor de leis sí, duras pues, e severas. Não, são todos que querem isso. E não habla... Pero não nos dão esta oportunidade de apresentar um referendo, apresentar um tema de votação pública. Não nos dão essa oportunidade. Pero aí isso. Então vamos buscar isso, há isso, há essa lei, há esse referendo, há essa votação pública. Eu te digo, Hilton, vos fíjate que não hemos encontrado na gente que se aproximou ao grupo uma sola persona que dijera, che, mira, a mim me parece que isto não deveria ir. Não, al contrario, todavía nos exigen que nos hemos quedado cortos. No sé, a ver. Escuchen, a ver, y desmientan ustedes. Díganme si no exige la gente que se nos aproxima que los colguemos a todos. Sí. Sí. Que los colguemos a todos. Entonces, sí, bueno, eso es cierto. Todo el que entra al grupo, todos los que nos mandan por Facebook, todos dicen exactamente eso. Tenemos que andar poniendo paños fríos, porque es fácil, porque ojo, ojo con irse de mambo, ¿entienden? Entonces, no, con el debido proceso, con la justicia por delante, con la verdadera justicia, no esto que sí, sí, hoy, la verdad, con la verdad. Verdadera justicia. La verdad, y van a venir con distorsión. Nosotros tenemos que hacer un bloqueo de esa distorsión. Pero, para que no se distorsione la verdad. Yo voy a ser mala. Yo voy a ser mala, Dani. Pero, que se abstengan todos los políticos de querer arrimarse. No, no, señores. Estamos... No tienen entrada. Muy adentro. Con nosotros no. No hay como transar con nosotros, como dicen los pibes. Sigan sus malditos basureros haciendo. No, sigan sus porquerías. Sigan revolcados en su merengue. Hasta que ¿me entienden? Suba el cuello, hasta que la soguita se le suba al cuello. Exactamente. Y el Guías del Sur tiene temas muy buenos y son temas tecnológicos, temas que son ideas buenas. Extraordinario. ¿Eh? Entonces, nosotros siempre con las ideas buenas. Vamos acabar com essa distorção. A distorção não nos atinge mais. E aproveitar não é nada. Quantas ideias podemos ter em nossa cabeça? Mas seguramente há muitíssima gente com miles ou milhões de ideias lindas e buenas, mas que não é que todavía não han llegado a Guía del Sur. Obvio, pero aparte de eso. Mejor, a ver, compatriota ou soy no ciudadano del mundo, usted que tuvo una idea excepcional que seguro que no le conviene algún monopolio, que seguro que no le conviene algún grupo económico, que seguro que no le conviene alguna empresa. Al político no va a convenir. A un político, por favor, están abiertas las puertas de Guía del Sur, lo estamos esperando y vamos a caminar y vamos a hacer realidad esa idea que usted tiene. Si nosotros encontramos la cura del cáncer, no vamos a demorarla ni un minuto, ni un solo instante, por los laboratorios o por las farmacias o por los tipos que tienen los servicios de rayos para... ¡No! Si está la cura del cáncer, se la vamos a haber dado ayer, no hoy, ayer, ¿entienden? Sí, sí. Pero aparte de eso, Dani, de todo lo que estamos charlando, que estás hablando vos, también darles cuenta a la gente que así como nuestros padres, ¿no?, forjaron esta patria, nosotros como padres tenemos que forjar el futuro de nuestros hijos. Sí, sí, tenemos que garantizar ahora. Los padres que porque hoy es Día del Padre, tenemos que reflexionar también. Temos que garantizar hoje essa posteridade, esse futuro. Temos que garantizar agora. Estamos com mate, comendo pastelito, com mate, com os mates, e não estamos dando um passo adelante para poder poner essa ideia que temos, tomando esse mate, temos uma ideia e não podemos dar esse passo, porque aí pensamos, não vai ser fácil, isso não vai... Então, essa gente nós queremos que tenha essa ideia e que exponha essa ideia para o grupo e que com essa ideia sigamos adelante e vamos pôr em prática ideias boas para garantizar a posteridade, para garantizar o futuro de los hijos de Argentina. Fíjense que não deixamos afuera a nadie.
No. A nadie, no hemos excluido a nadie. No hemos excluido japoneses, no hemos excluido israelíes, no hemos excluido, chinos, no hemos excluido americanos, no hemos excluido ingleses, no hemos excluido brasileños, ni chilenos, ni nadie, a nadie. No. Porque no dejamos a nadie sin abarcar. No, aparte, acá ni siquiera los ingleses hemos excluido, porque hay infinidades de familias inglesas acá en la Argentina y no hemos excluido a nadie, o sea, somos totalmente... Divina, Silvia, hay gente extraordinariamente divina de originario de ese país. Los gobiernos son el problema, los monopolios son el problema, los monopolios que tienden a utilizar su poder o sus conocimientos o lo que han alcanzado, no para brindar servicios, sino para destruir ciudades enteras, pueblos enteros o a la humanidad toda si pudieran. ¿Entienden? Entonces fácil, no somos cerrados, no estamos cerrados, en ese sentido somos muchísimo más internacionalistas que el internacionalismo mismo. Nuestra idea no tiene límites. No tenemos prejuicios del pasado, nada. No, nada. Estamos con la mente mirando al futuro, mirando la tecnología, mirando todo. Claro, para que el hombre empiece a funcionar, para que verdaderamente el hombre verdaderamente empiece a funcionar de la forma correcta y a obrar de la forma correcta. A futuro, tenemos hijos, no le podemos dejar este fierro caliente que nos quema vivo a nosotros, a nuestros hijos. Seríamos muy mal padres, vamos a tener nietos. Sí, queremos que tu hijo calcule autonomía de bancos de batería, que haga un sistema alternativo para una plataforma de petróleo em alto mar, offshore. Queremos que tu hijo ele seja um cientista, que seja uma pessoa tecnológica, que pense para adelante. Queremos a ese chico que juega con cosas y dice, ay, qué buena idea sería tomar energía del mar y poder difundirla, y dice, no, pero si no me van a dar bolilla. No, hacelo, vení. Nosotros te escuchamos a ver cuál es tu propuesta. Nosotros sí te vamos a dar bolilla, porque nosotros es lo que queremos, es que esto salga a flote y que esto siga adelante. Y no solo que le vamos a dar la bolilla, le vamos a dar los medios para hacerlo. Obviamente, por supuesto que es lo que nosotros estamos buscando, es eso, que esas grandes mentes que están perdidas en todo nuestro territorio y que nadie las está escuchando, que gritan, y acá estoy, pero se sienten allá abajo como último orejón del tarro, y desde el fondo del tarro te están gritando, che, tengo una idea, ¿me das? Y nadie los escucha, nosotros sí te vamos a escuchar. La marchita, mientras tanto, no es lugar, no es lugar, estás, a ver... compatriota, ciudadano del mundo, a ver, usted un montón, yo le puedo asegurar una cosa, como un simple laburante más, toda la vida estuve esperando que hubiera un partido o un grupo de personas que me ofrecieran esto que estamos ofreciéndole hoy a usted, toda mi vida me la pasé esperando, que si alguien tiene la posibilidad de hacer andar los autos con agua, lo haremos. Si alguien tiene la posibilidad de curar el cáncer, lo quiero ya. Si alguien, si alguien puede eliminar absolutamente el narcotráfico de todas partes del mundo, eso lo quiero desde antes de ayer. ¿Entienden? Hagámoslo, compatriota, no nos quedemos con las ganas. Está la posibilidad y está esta. Está este programa que está haciendo Silvia, que está ahí, pobrecita, junto con Hilton. ¿Por qué están ellos dos solos ahí? ¿Por qué no está usted, ciudadano del mundo? Usted tendría que estar, acompañándolos a ellos, acompañándonos a nosotros. Mándale saludos, Silvia, mándale saludo a Alberto, que sé que es papá y que no tuvo la fortuna que hemos tenido muchos. No, Alberto no tuvo, él fue criado por su abuela, no fue criado por papá, o sea, él no tuvo nunca un papá, fue criado por su abuela. Él tiene un papá de corazón, es el marido de mi suegra, que es Pedro, pero después no tiene, o la persona que dice ser o dijo ser su padre nunca
Nunca se acercó, es más, se acercaron los hijos a él, pero él nunca se acercó a los hijos realmente y creo que jamás hubo un afecto en común. Se perdió ese lazo, como quien dice. La clásica frase, ¿no? Vos que lo tenés, cuídalo. Exactamente, vos que lo tenés, cuídalo. Nosotros en casa hoy, Luquitas, gracias, hijo. Se levantó temprano, tiró un pollito y unos choris a la parrilla al padre y le hizo un asadito, porque ese fue su regalo, así que bueno. ¿Y por qué no necesitamos regalarle un transatlántico? No, para nada. Mi marido, Alberto, es la persona más sencilla del mundo. Si no tenés, no me importa. Él, con que lo llames y le mandes un mensaje, él es feliz y chocho de la vida. Mates amargos, aunque sea, vení, se vale dos mate amargo. Y tu padre va a sentir como que le trajiste, no sé, oro en polvo. Jorge, los anillos de oro. Sí, olvídate. Con esos dos mates, el afecto que le tenés. Que no está ahí solamente para manguearlo cuando necesitas, para ayudarte a empujar el auto cuando te quedaste, ¿eh? No, yo ya le dije, hoy es tu día, bueno, ¿sabes qué lindo que está? No quiso venir, se puso pantalón, camisa, campera, con pañuelo, hermoso, no sabes, está muy lindo, se recortó la barba, todo, está muy lindo, pero no quiso venir, no quiso dar el rostro hoy. Así que bueno, lo dejemos en casa, que descanse su día. Ya le dije, mañana te levantás temprano, te pones a laburar, pero la plata me la das, pibe. ¡Ah, qué mal! Hoy te perdono, mañana no. No, estamos jodiendo. ¿Y con qué cuenta de sus papis? Contame. ¿Eh? ¿Querés contar o podés contar o te gusta contar de tu papá, Hilton? Sí, el problema es que él está en Brasil y Brasil es el Día del Padre en agosto. Entonces, mis fechas aquí en Argentina son otras. Aquí nada, ni una fecha. San Valentín allá en Brasil es 12 de junio, Día del Padre en Brasil es segundo domingo de agosto. Entonces yo felicito a él en agosto. porque también él sigue un sistema americano, ¿no? Claro. Para Día de San Valentín, no. Día de San Valentín de Brasil es totalmente distinto. Es muy gracioso, ¿no? Brasil es un país de América del Sur que, tal vez por la cultura que es más afro, ¿no? Y por él también hablar portugués, ellos se sienten de otra... Claro, más afroamericana. Sí, ellos se sienten otro... ellos no se sienten ligados a América del Sur. Al hispánico, ¿no? Ellos no se sienten así. Claro, ellos no se sienten hispanoamericanos. Sería como un país que no pertenece a América, mas está en América, ¿no? Es muy gracioso eso. La cultura es otra. La matrix es otra, ¿no? Por ejemplo, allá sí, el tipo... Menos mal que nosotros los ayudamos a liberarse, ¿no? Fue muy gracioso, ¿no? También en Uruguay también, ayudamos a que Uruguay nazca también, ¿no? Brasil y Argentina, ellos lucharon para tener esa parte, que era Uruguay y Rio Grande do Sul, lucharon en contra, pero Uruguay después fue un acuerdo con Inglaterra y Uruguay se hizo nación, ¿no? Y es muy gracioso que Uruguay era una provincia argentina. Antigamente Montevideo con España, Montevideo era la capital de la provincia del sur, ¿no? de la nación de las provincias del sur, era Montevideo. Exactamente. Eso por España. Y no sé, la historia dio vuelta y vuelta y escucha, hay una broma muy conocida por algunos, ¿no? Que, por ejemplo, la forestación en Uruguay ha sido muy prolija y está todo, uno cuando entra en la ruta de Uruguay ve hermosísimas plantaciones, han hecho cosas muy buenas los uruguayos. Saludos a todos los uruguayos, a los padres uruguayos. Bueno, entonces había una broma muy
que no se vaya a enojar nadie, por favor, con lo que voy a decir, porque es una broma que existió o que yo escuché alguna vez. Que decían que de todas las provincias de la República Argentina, la única provincia que verdaderamente funcionaba bien era Uruguay. Ah, sí. Você sabe que minha mãe em Entre Rios, ela estudou, ela só falava alemão, né, em la aldeia alemã, a aldeia protestante, né? E o cura da aldeia ensinou para eles castelhano e ensinou todos os hinos nacionais da Argentina. Os hinos nacionais de distintos países. E ensinou o hino uruguaio. Minha mamãe cantava o hino uruguaio. Muito gracioso isso, né? Porque Entre Rios cantava o hino de Uruguai, né? Bueno, pero lo que pasa que yo vivía, ¿no? En el bosque muy contento, decía los No, yo vivía en Entre Ríos, en el paso, en Salto Grande, ¿está? En ese paso pasan todos los días los uruguayos por Concordia. Ah, sí, sí. Todos los días, pasan a las 6 de la mañana la caravana de uruguayos que tienen los negocios en Entre Ríos, sí, ¿está? Sí. Y somos como, es como Brasil con Misiones. Ah, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Hay una unificación de pueblos, sí, sí, impresionante, de un pueblo a otro, pero somos de distintos países, pero hay una como un arreglo, sí, sí, provincial, ¿no? Que hay uruguayos que trabajan en Entre Ríos y entrerrianos que trabajan en Uruguay, en las plantaciones. Es como un arreglo de pueblos, ¿no? Que... Silvia, velo de esta forma, ¿no? En tu barrio. Sí. Alberto le arregla el auto a unos vecinos. Sí. Y tus vecinos, algunos tienen el negocio donde vos le vas a comprar. Exactamente. Bueno, pero a la noche cada cual se va a dormir a su casa y tiene. Exactamente. Su propia, bueno, sí, es así. Lo mismo, es así. Esa interacción no hace que tu terreno deje de ser más chico, más grande o que tu vecino. No somos ni más ni menos. No, es lo mismo que con los chilenos o con los brasileños. ¿Cuánto íbamos a crecer con un comercio? Aquí de Puerto de Escobar, un comercio con el otro lado, con Colonia, o si no con... Porque estamos aquí cerquita, atravesamos, sí, con el río, estamos... Con Carmelo. Con Carmelo, ¿eh? Sí. Qué bueno sería, ¿eh? Un intercambio. A ver, ahora estamos tan bloqueados, ¿eh? Pero lo que nosotros estamos también... No estamos bloqueados, perdona que voy a meter yo ahora el bocadillo un instante. No estamos bloqueados, fuimos estúpidos de permitir el famoso divide y reinarás. Exactamente. Ese sí, fue sí, el ese problema, sí. Ese sigue siendo el problema, divide y reinarás. Exactamente. Entonces, sí, sí, listo, no hay problema. No, también hay mucho tema con el tema de que, por ejemplo, podemos unificar las provincias así como unificamos en Entre Ríos, ¿no? Hoy tengo, mañana te doy, ¿entendés? Pero no el abuso o la traición de pueblo a pueblo. No. Eso es el resentimiento de muchos argentinos, la traición de otros pueblos que nos hicieron a los argentinos, o el abuso de otros pueblos, ¿no? Ese abuso de decir, vamos a Argentina, total, ahí nos dan todo y después volvemos de vuelta. No. Pará, somos buenos, pero no nos tomen de tontos. Pero nunca más vamos a ser buenudos. Exactamente, esa es la pequeña cosa. Respetamos a nuestros alrededor, nuestros vecinos, pero también respétennos a nosotros como personas y seres humanos, porque no somos ni más ni menos. La clásica frase de la película del Padrino, mi moral es esta. Si vos me tratás bien, yo te voy a tratar aún mejor. Exactamente. Entonces, Silvia, hagan un lindo programa, mándenle un saludo a Nélida Rivas, a Isabel Jaborski, a Juancito, por favor, no te vayas a olvidar de mandarle a Juan, porque Juan se pone loco. No. Estoy viendo acá que está Isabel también en línea, así que... ¿Viste lo que hace Juan cuando se pone loco? Empieza a cantar tango y nos vuelve loco a todos. Entonces, hagamos que no se enoje. Juancito, por favor. Después... Te voy a marcar un error que cometiste hace un ratito, porque mirá si estaré atento a todo lo que se... ¿Qué hice? ¿Qué macana me mandé?
Sí, te equivocaste y le mandaste saludo a Manuel por el programa. Me lo contó un pajarito y cuando era Pablo el que lo está haciendo. Es Pablo, discúlpame. Sí, Pablo. No, pero después dije Pablo. Sí, no, después cuando lo escuches la reiteración vas a ver que te equivocaste. Bueno, y bueno, sí, ya está, ya pasó. Fue un error. Felicitalo a Pablo, ya lo felicitaste a Pablo por su programa, que también lo hace en esta radio, la frecuencia 106. Saludos ahí al operador que está de parte mía, saludos, hagan un lindo programa, pasate una linda música. Ahí elegimos algo. Hagámoslo ameno el programa. Elegí dos zambas para el Día del Padre. Dos zambas por el Día del Padre. Vamos a homenajear a los papás hoy. Y después vamos a poner, por último, por ahí tal vez ponga la del Día de la Bandera, la celeste y blanca. Hermosa. Bueno, y diviértanse, hágalo ameno, ¿para qué? Para que toda la gente del mundo se sienta identificada con lo que proponemos, pero también identificada, así como dijeron ustedes, y familia. Familia unida, indestructible, en crecimiento permanente. No esa familia que se arrancan los ojos por los dos pesos piojosos o por el terreno. Hagamos familia, hagamos de Guía del Sur lo que te dije hace un ratito. Hagamos que Guía del Sur sea imparable. Que vengan y se unan, únanse a nosotros y cada uno con tu función. En el Guías del Sur pasa cosas que son muy buenas, muy buenas. Daniel, el presidente, ele nomeou vice-presidente a Manuel. E depois de uns dias aí miramos que estava Manuel como vice-presidente, então vengam aí, vamos nomeá-los também todos. Cada uno va a tener una función. Representantes de Guía del Sur en todos lados del país y del mundo. Sí, sí. Vos que está ahí con mates y pastelitos, ¿eh? Y estás llorando como una viejita en el velorio. Y no busca un grupo, una posición, alguno con intercambiar ideas buenas. Yo quiero que la gente se dé cuenta que en Guías del Sur estamos proponiendo un proyecto que existe, que está, no un proyecto que como muchos está, porque hago señalita arriba, que como muchos que dicen porque yo propongo, no, yo tengo un proyecto que está escrito y un proyecto que lo puedes tomar vos y lo puede tomar cualquier persona del país. Un proyecto que nosotros les estamos ofreciendo, un proyecto que está no solamente en nuestras cabezas, porque ya lo tenemos adquirido al proyecto, sino un proyecto que yo te lo puedo dar en papel y decir, tomá, léelo. Sí. Esto es lo que nosotros te estamos ofreciendo. Para crear de este país que está en absolutamente ruinas. ¿Querés ayudar al país? Tomá, léelo. Y después me contás. Y si tenés alguna duda, vení, yo te la saco. Y funciona como una llave maestra ese proyecto, Silvia. Nunca. Olvídate. Pero nadie, o sea, la gente no sé qué es lo que quiere. La gente se puso tímida, pero también se puso muy cómoda, muy, muy cómoda. Y está cómoda porque al ver los políticos ya están. Entonces, ¿para qué vamos a buscar cosas nuevas? Están ahí, vamos a seguir usando los mismos, pero no te das cuenta que vos no estás usando al político, el político te está usando a vos. Esa es la historia. Y el político hoy te está trayendo 10.000 pesos por mes, así como un regalito. No, Dani, no. Pero ponerle que fueran como 10.000 regalitos. Sos tan tonto que no te das cuenta. Somos re tontos, porque sin que ese político te trajera esos 10.000, vos podrías estar haciéndote 700.000 por mes. Trabajando 8 horas solamente. Entonces, no te creas vivo. Imagínate que si somos tan, perdón, no voy a decir una mala palabra, somos tan tontos, tanto lolos, ¿no? De querer pagar una jubilación vitalicia a un preso de 400.000 pesos, ¿está? Y encima le vamos a pagar el retroactivo de 20 millones. Ah, somos re inteligentes, no sabés, perdóname, discúlpame, me voy a sacar, somos re pelotudos, así nomás te lo digo. En esta no te tenemos que decir nada, porque nos sentimos todos así. Bueno, Silvia,
quieran. Gracias, Dani. Y gracias por haberme cubierto. Como dijiste. Un honor. Es un honor. Contar porque si no van a decir que qué cuerno tiene Daniel. No, soy asmático desde hace muchísimos años. Me medico con un remedio que se llama Seretide 500. Perdón por la propaganda del laboratorio francés, ¿no? Y entonces, para no poner en riesgo a nadie ni estar ahí, para que tengan una idea, hace 2 o 3 días atrás volaba en fiebre, así que entonces me quedé acá en casa. No, en realidad en casa no, porque estoy en el trabajo. Acompaño a Liliana desde la parte de atrás, a ver, cortándole el cañito que ya no puede cortar o alcanzándole los tornillos para agilizar el despacho. Así que disfruten. Siéntanse felices a los que están afuera en cualquier lugar del Muchas mundo. Gracias. Siéntanse gracias. Un guía del sur más, las puertas están abiertas, no se queden con las ganas, hagamos andar los autos, si es con, ya les digo, con hidrógeno o con agua, si tenemos la cura para el cáncer, traigámosla y pongámosla en marcha, no nos quedemos más llorando como viejitas de velorio, porque, a ver, eso nos muestra muy... no nos muestra dignos de decirnos hombres y mujeres, ¿eh? No, la verdad que no. Y faltos de amor, porque si tuviéramos un poquito de amor propio, haríamos algo para mover aunque sea un dedo para cambiar todo esto. Los dejo en libertad, sigan, por favor. Dani, gracias, y para mí es un honor ocupar tu silla en este momento y decirte que tengas un feliz Día del Padre. Cuando mi silla, feliz Día del Padre y fuerza. Estás ocupando la voz. Escucha, Silvia, en realidad no estás ocupando mi silla. Mm. Estás ocupando la voz de todas las buenas personas del mundo. Para mí es un honor. De las mujeres del Partido Guías del Sur. Y de las mujeres en especial. Ajá. Tenemos que nombrar hoy, ¿no? El logo que hemos realizado. El logo está maravilloso. Tenemos que... por la aplicación. Ahora después lo vamos a mandar a ver a los chicos de la radio ahora que lo muestren. Al logo que hemos realizado las mujeres. Silvia, lo sigo escuchando por la aplicación. Y viva la patria, compatriotas. Viva la patria, carajo. Viva la patria, viva la Dani. Patria, Daniel. Bueno, gracias, Daniel, por habernos llamado. Vamos a poner una casecita para el Día del Padre. Ponémosla a la primera que te dije hoy. Esa es a pedido de mi marido y me pidió que pase esta. Día de padre en un asilo de anciano, hay un abuelo que está al infinito mirando. Son las 10 de la mañana y sus hijos no han llegado. Piensa que será el trabajo y quiere justificarlo. Quizá llegaron mis nietos, tendrá que hacer el asado. A la tarde vendrán todos para entretenerme un rato. Pero hay un reloj que avanza y el que no quiere mirarlo. Hoy como nunca las horas se le han pasado volando. Thank you.
son las 6 de la tarde. Los que estaban se marcharon, familiares de otro abuelo, porque los de él no llegaron. ¿Qué pensarán esos hijos que a su padre abandonaron? Deben creer que en la tierra no hay nadie para juzgarlo. Por allí hay un mate frío que espera el calor humano, como espera las caricias el rostro de aquel anciano. Ya son las 10 de la noche, las luces se han apagado, y en el rincón de una pieza hay un abuelo llorando. Dijeron sus compañeros que lo oyeron murmurando: domingo, día del padre, ¿por qué te habrán inventado? Hola chicos, acá estamos de vuelta, espero que les haya gustado esta hermosa samba que he elegido por medio de mi marido, que él me la pidió que la pusiera. Bueno, estamos contentos, estamos felices, estamos en el Día del Padre festejando, porque hoy es un día alegre, es un día para festejar. Festejamos ayer nuestro día de nuestra hermosa y querida bandera, ay, que dan ganas de abrazarla todo el tiempo, y de envolverte en ella. Mandamos hoy un feliz día del padre, Juancito, perdóname, no te nombré. Te quiero un montón, feliz día del padre, porque sé que sos un luchador y ese viva de la patria de todas las mañanas es insuperable. Sos un genio con ese viva la patria. Y bueno, también saludar a todos aquellos que están siempre con nosotros, siempre acompañándonos, escuchando y poniéndonos la oreja. Así que bueno, ya hemos saludado a todos, creo yo, y no nos hemos... ¡Ah, sí, Facundo! ¡Feliz día, Facundo! Me olvidaba de vos. Feliz también. ¡Feliz día, Facundo! A todos un día hermoso para que disfruten sus hijos, para que disfruten de estar con sus nietos si se puede, o viven en la misma casa, y si no, bueno, a la distancia, una videollamada, ahí podemos estar tranquilamente. Yo tengo poco para decir, más de lo que dije de papá, no puedo decir mucho. Era un trabajador golondrina, era una persona excepcional, de grandes valores y grandes principios. Recuerdo que era una persona muy amena, de muy pocas palabras, pero ojo, cuando agarraba, se acomodaba el cinto, salíamos todos disparando. Y bueno, pero era una excelente persona. Te quiero mucho, viejo. Beso al cielo, un hermoso para vos, te quiero mucho. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Porque, Hilton, ¿qué hacemos? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés todo escrito? Todo, ah, sí, sí. todo. Estoy chusmeando de acá, que no sé. ¿A quién quieres saludar? ¿A quién vas a nombrar? Sí, sí. Yo quería un poco hablar sobre algunos temas, ¿eh? Sí, sí, decime. Y ¿cómo nosotros hablamos? Lo despejamos entre los dos, ¿querés? ¿Cómo nosotros hablamos de otras veces en tecnologia e coisas assim, e que nos interessa muito, porque isso valora e também nos dá qualidade como persona, qualidade também ao país também. Exatamente. Pessoas formadas em tecnologia e todas as outras... É que por hoje a tecnologia é tudo, sí, sí. Hilton, é tudo... Si no tuviéramos tecnología en este momento, no nos estaría viendo de todas partes del mundo como nos están viendo, por medio de la radio, por medio de la tecnología que nuestro
compañero amigo acá tiene en su mesa de trabajo. Si no fuera por la tecnología, no tendríamos internet en el día de hoy. Estaríamos como los picapiedra, caminando con las patitas, sí, y haciendo que tenemos un auto. Ah. No, sí, es así. Sin nuestra tecnología no... Es que nosotros teníamos una excelente tecnología. Lástima que la dejaron echar a perder y no entiendo por qué. Argentina y Buenos Aires y París eran... Antigamente eran las dos naciones muy más importantes del mundo, ¿no? Sí, así es. Y fue gracioso eso, ¿no? Como que con el tiempo eso se borró, ¿no? Pero ¿cómo tenemos raíces? Raíces y también mucha tecnología que vino de Europa, esa época antigua y todo. Y básicamente somos una nación que es constituida por los inmigrantes europeos, ¿no? ¿Italianos? Así es, sí. Hay muchos italianos, tenemos muchísimos alemanes, muchísimos. Sí. Rusos también, por eso yo soy descendiente de ruso alemán, que ya lo había dicho. Tenemos ingleses, hay muchísimos españoles. Tenemos una ensalada, pero tenemos para dar así en la olla, a meterlos a todos y bueno, salimos nosotros, acá estamos, somos nosotros los Argen, y somos los argentos. Sí, sí. Somos argentinos, somos nosotros, somos naturales, somos así. Y adoptamos un poquito de cada uno, hicimos nuestra propia forma y nos criamos y nos hicimos así. Pero sí hay que agradecer a todas esas nacionalidades que dieron la posibilidad de hacer crecer esta patria. Agradecemos a todos que vinieron a Argentina para colaborar, que vengan con intención también de colaborar, no sacar nada de la patria. Hacer la ciudadanía, colaborar con la patria. Son esos padres, esos padres que vinieron acá con un sueño. Para ellos era un sueño, porque yo lo cuento como me lo contaba mi bisabuela y mi abuela a mí, que ellos, mi abuela y mi abuelo, vinieron en un barco escondidos desde Alemania, porque se tenían que escapar de allá, y venían escondidos en el barco, ¿no? Con ya hijos, porque mi abuela tuvo 12 hijos y ya tenía algunos, entonces ya venía escondido, mi bisabuela, disculpen. Y ellos venían escondidos en el barco, escapándose de Alemania, y venía mi abuelo también con ella, escondiditos, muertos de hambre, muertos de frío, escondidos abajo de un barco. Y cuando desembarcaron, ellos tenían un sueño. El único sueño era tener un pedazo de tierra y una casita, y poder criar su familia, y poder plantar una planta y no escuchar más tiros y no ver más muertes. Sí, vinieron a laburar, ¿no? Sí, vinieron a laburar, exactamente. Ellos querían para ellos esto era, a ver, la tierra prometida. ¿Entendés? Esto, sí, esto, vamos, esto era el sueño. Para muchos fue el sueño. Esto era la tierra prometida. El paraíso de muchos europeos era nuestra patria, y así se formó, y así fue tomando forma, y bueno, salimos estos espécimenes, estas cosas, que yo me considero una cosa, soy argentina, pero somos un poquito de cada uno de ellos, y bueno, después empezaron las mezcolanzas, y bueno, salimos nosotros, una cosa media extraña, gordita, pachochita, colorada, de ojos claros, y bueno, pero acá estamos, y somos nosotros. Pero ¿saben qué? ¿Qué nos dejaron esos viejitos que venían escondidos en un barco? Nos dejaron esos valores y esos principios, y nos fueron dejando esa semilla año tras año, y ese amor por este suelo que ellos adoptaron, ese amor, ellos no lo dejaron,
no lo dejaron ahí o siguieron adorando su otra. No, no, para ellos Argentina era su suelo, Argentina era su amor, sí, y Argentina era su patria. Y ese amor y esa adopción que ellos hicieron por este suelo nos los inculcaron a nosotros, y nosotros seguimos por ese mismo camino, sí, sí, por esa misma forjación. Ellos forjaron esta tierra y yo voy a agarrar esa forja que ellos hicieron y la hice mía, porque sí, sí. Me enseñaron que mi suelo es lo único importante y es lo único que quiero tener. Mi suelo y mi linda bandera arriba, flameando siempre. Siempre, eso. Y esses temas, né, que hablamos aqui sobre melhoria e também melhoria da qualidade da gente e melhoria também da tecnologia, né? Você sabe que tudo que já tinha que se criar foi criado, né? Foi criado todos os sistemas de locomoção, de automóveis, aviões, tudo. Pero nós podemos modificar as coisas. Assim é. Fazer novos desenhos, novas tecnologias. E é muito gracioso falarmos disto. E falarmos de tecnologia que trajeron eles também. Sim, sim. Trajeron eles, a tecnologia la han traído eles. E, bueno, nós la hemos adaptado a nosso ritmo. Sim, sim. Em outros programas eu hablé acá do artículo 25 de la Concepción, que diz assim: que Argentina fomenta a imigração europeia para melhoria de tecnologia, melhoria de la cultura, melhoria. Então, temos isso na Constituição. Y solo que hoy no es así, ¿no? Hoy no es así. Hoy la inmigración... Traen gente yo, a vender. Escucha, de vuelta. Hola, Dani. ¿Nos extrañaste? No podés dejar solos. Traen gente, saquen la cuenta, están trayendo gente, o está viniendo gente. A ver, me sorprende, o sea, y no me gusta, y no porque tenga nada contra la gente de color, no, pero está trayendo. África está abandonando a sus mejores hombres, a sus hombres más fuertes, y los está enviando a un país que está en ruinas, porque nos han dejado en ruinas, a vender anteojitos y paraguas en la sí. playa, en vez de aprovechar esos hombres. Pero puede pasar eso con Argentina. Nosotros nos quejamos, ¿eh? El argentino se queja. Puede pasar eso, que estamos en ruina y todo, pero tenemos alguna luz, tenemos alguna salvación. Sí, la salvación la estás mencionando vos, la tecnología. No hay esperanza, no hay una cosa utópica aquí. La prosperidad está lista para ponerse en marcha. Me tomé un trabajito, te quiero, porque por eso en realidad los llamé, porque si no después, viste, parece como que los dejamos abandonados, o no nos hemos tomado el trabajo de ni siquiera de nombrar. Con Guías del Sur ninguno está abandonado. Hoy estábamos hablando de enviar saludos. Entonces, a ver, para que la gente tenga idea de que esto crece, le voy a dar una listita de nombres a la gente que le estamos enviando saludos, desde dónde nos están apoyando actualmente. Hoy nos apoyan desde 6 o 7 provincias ya. Hay gente en Comodoro Rivadavia, perdón, hay gente en Puerto Madryn, hay gente en Formosa, hay gente en El Dorado Misiones, hay gente en La Pampa, hay gente en Santa Fe, hay gente en San Luis. Y bueno, por supuesto, de provincia de Buenos Aires, y de Buenos Aires hay mucha gente también. Voy a dar los nombres, Silvi. Sí. Uno se siente que no lo nombramos, o que no hemos tenido la cortesía de nombrarlo. Está Isabel Jaborski, está Marco Singla, sí. Está Micaela Alaita, mi hija. Está sí, que yo la saludé hoy porque ella es mamá y papá. Ah, claro, está Pablito Morazo, está Adrián Colman, está Adrián Colman es un uruguayo, señor. Sí, Adrián Colman es uruguayo. Es un uruguayo que vive en Argentina y que ama a la Argentina como la ama Hilton, que tiene ese acento tan bravo, portuñol, que sorprende, y que tiene una desesperación por ver a Argentina de pie,
creo que más que muchos argentinos. Él es un argencilio. Sí, a Alberto Paniagua, tu marido, a Antonio, a Wilmer Raúl Russo, a Carlos Domingo Aranda, al chino Carlos Castaño, Carlos a Cuti, que está en Santa Fe, a Daniel Melgarejo y a su hermano. Todos familias Guía del Sur. Sí, a Darío Galarza, a Cristian Deliniez, a Facundo Bueno, mi hijo, a Federico Palazzo, a Francisco Melgarejo, hermano del primero que nombré, a Gabriel, a Alejandro Aguirre, que también está en Santa Fe, a Gabriel del Dorado, a Germán Montelongo, a Héctor Toro, a Hilton, a Alberto Salas, a Juan, el marido de Isabel, sí, a Laura, la amiga de Micaela, a la doctora Liliana Cabral, a Linda Cristal, que está en México, a Manuel, que está en Santa Fe, a María Soledad García, a Mini Chaparro, a Miriam Méndez, a Nélida Rivas, a la doctora Nora, a Orlando Gauto, a Oscar Lichak, a Jonathan, al ruso, a Santiago de la Fuente, a Sergio, mi vecino, a Alberto Farenbroch, a Ulises Maidana, a Víctor Daniel, a Víctor Hugo Altamiranda, que está en La Pampa, a Yamira, tu hija, hay un montón de gente, compatriota, está faltando usted. Ahora sí, Silvi, decile a Hilton que por favor explique todo lo sobre la tecnología, todas las posibilidades que tenemos y que las conoce al dedillo. Uy, son muchas las posibilidades muchas, que tenemos, sí. Y desgraciadamente dejamos pasar el barco. Sigan ustedes. Gracias. Muchas. Hasta luego. Gracias, Neo. Bueno, continuando, ¿no? Ahí hablamos dessa parte da tecnologia. E é muito gracioso. Tenemos una mirada. Porque estuvimos em outros países, né? Exatamente. Eu estive em São Paulo, em Brasil, né? Então, temos uma outra mirada de certas coisas, né? Não me gusta quejar de nada, sabe? É que nós temos uma ideia diferente de energia. Sim, sim. Uma ideia de aproveitamento de energia com um costado que vocês talvez não lo puedan chegar a entender, pero existe. Y es una forma de aprovechar cada centímetro de nuestra tierra y de nuestros mares y de nuestros ríos y hasta de nuestro propio viento. Pero si nos dan la posibilidad de mejorar, tal vez podamos llegar a hacerlo. Pero si no nos ayudan y no damos la posibilidad, vamos a seguir con lo mismo y vamos a seguir dejando parques eólicos ahí tirados, dejándose morir y dejándose secar y pudriéndose los fierros porque no, nadie les da bolilla. ¿Por qué? Pues no sé, no entiendo cuál es la necesidad de dejar las cosas en el olvido. Sí, sí. Parece que es más fructífero dejarlo en el olvido que hacerlo funcionar, ¿no? Sí, sí. Yo creí que de las primeras metas del partido Guía del Sur, yo propongo también para el partido, ¿no? Perdimos aqui em Argentina, perdimos alguns anos com certos tipos de políticos que foram daninhos, né? Que não fizeram o que tinha que fazer e que sempre distorcionaram tudo. Então, uma das coisas que eu vi hoje é até gracioso. A ver, por quê? Eu estava no supermercado. Sim. E mirei uma chica, né? Ela era distinta. Ah, anda mirando a chica? Essa estava muito boa, mas. Ela estava muito. Estava vestida bem, né? Te saltou ela... o brasileiro. Sim, sim. Você sabe que antigamente a gente. 1930, eu mirei os vídeos em YouTube, né? De Buenos Aires, né? Como que a pessoa se vestia bem, saía na casa com uma roupa, um sombrero lindo, né? Claro. Que lindo era, né? Ah, eu uso sombreros, no verano uso. Uso muchos sombreros, capelinas, uso sombreros, me encantan los sombreros. Ver uma unidade
y la gente con la misma ropa. Vos miraba el tipo que lustraba el zapato y estaba lustrando, y también estaba todo de corbata. Era muy, muy gracioso. ¿Quién puede? Mira esos vídeos de Buenos Aires antigua. Qué linda era Buenos Aires. Y sí, antes sí, se usaba mucho hasta el que el lustrabotas, sí, porque sí, así le decimos, el lustrabotas, él también usaba su camisa y su pañuelo, sí. No era una persona que estaba sucia, sí, sí, ni nada, sus instrumentos limpios, y era el que limpiaba los zapatos, pero ese hombre... Sí. Era gracioso, era con saco, bien vestido, bien hablado, no eran groseros ni nada por el linda, estilo. ¿Eh? Era forma linda, linda, sí, era muy linda. Estaba así, ¿no? Y hoy yo miré a esa chica, la chica estaba con una ropa linda, ¿no? Y ahí yo percibí a ella y después yo salí del súper y justo en la hora que ella salió. Y yo miré que ella entró en un auto 0 kilómetro, ¿no? Un auto lindo también. Y ahí yo miré eso y pensé en muchas cosas, ¿no? Y como vos que está ahí tomando su mate y comiendo su pastelito y está pensando también en ciertas cosas, ¿no? Y ahí yo pensé y vi ese auto 0 y pensé, ¿para qué un auto sin tener una calle con asfalto y una calle llena de barro y va a caer el auto en la zanja y va a perder el auto, sei lá, una lluvia va a llevar el auto? Pero este país es un país donde esas cosas no se valoran, porque cuando se hacen no se valoran, o sea, la gente no le importa, la gente el argentino piensa mal, vamos a hablar en argentinizado. El argentino piensa mal, piensa que el cemento, como dijeron en un comentario una vez, el cemento no se come. Bueno, yo te digo, el cemento no se come, pero sí te ayuda a comer. Sí, sí, es. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia y es de la forma que debemos pensar. Sí, el cemento no lo como, no lo como, pero me ayuda a generar para comer. Porque sí, yo no tengo asfalto para salir de mi casa, ¿entendés? O no tengo una buena vereda para salir caminando, yo no puedo ir a mi trabajo y no puedo generar el manguito para darle de comer a mi hijo y a mis hijas. Entonces, todo tiene que ver con todos. Esta gente que no valora un cemento, o no valora una calle, o no valora, a ver, un foquito... está en la calle, un farol en la calle, el que no valora es porque no sale a trabajar, porque no le cuesta el mango, ¿me entienden? Yo valoro el foquito, ¿por qué? ¿Por qué valoro el foquito? Porque el foquito me deja ver para los costados, no me venga un delincuente a robarme, o me aclara el camino que tengo que tomar, ¿me entendés? O sea, para el conductor me guía, también. Está, me guía. Y el asfalto me ayuda a que yo salga de mi casa tranquila, llegar al colectivo, tomarme colectivo, poder sentarme en el colectivo, irme hasta mi trabajo tranquila y sin ensuciarme. O poder no salir con mi auto sin que se me estanque. Sí, sí. ¿Me entienden? Entonces, eso fue. Se valora, se tiene que valorar cada centímetro de cemento. Discúlpenme, no lo como, pero me ayuda a comer. Esa es la verdad. Hay una cosa aquí que siempre cuando ahora yo venir acá en la radio, yo voy a hablar de eso, que es nuestra necesidad de tenemos el asfalto, a cloaca y agua, que son garantizados por la ONU. Y es una ley universal, que la necesidad básica es un derecho de nosotros. Sí, sí, acá en São Paulo... Acá no tenemos, pero en São Paulo, yo quiero dar un ejemplo en la época de los militares, es gracioso, porque fue en la época de los militares que se levantó todas las calles y se asfaltó todas las calles con caño, cloaca y todo. Y se hizo todo en São Paulo en esa época, ¿no? Entonces fue otro militarismo, no teve impacto, no teve gente distorsionando eso. Ellos consiguieron laborar tranquilo, ninguno vino... para hacer bardo, nada, no hubo eso, hubo una línea de conducta, ¿no?
Claro. Não vou dizer que foi a melhor época, porque eu sei que pode sempre melhorar. A melhor época pode ser 10 mil vezes melhor. Se o Guia do Sul vai ao governo, ele melhora isto em um ano, sabemos que no ano seguinte ele vai melhorar isso 100 vezes mais. O Guia do Sul. Então, Obviamente. o que passa, né? Muita gente habla assim. Ah, sempre foi assim, acá não, nada vai cambiar. Então, vós está sendo uma perfuração, pagando a perfuração, depois já mandou atmosférico para limpar sua cloaca, e não é assim. No. Tudo isso, um governo bueno, bem, tem que fazer para vós. Então, por exemplo, acá em Escobar, eu comprei canos para meter em La Zanja, né? Comprei como uns 20 canos. Vou dar só como exemplo e vou te mostrar o que está passando, né? E depois vinham lá gente da municipalidade e sacou todos esses canos de miçanga. E depois eu fiquei pensando, eles são chorros, eles me roubaram. Pero não é que essa gente vindo e sacou meus canos, porque se eu hago os canos e hago o asfalto de minha casa, que eu abri isso para os vizinhos falaram para mim assim, ah, este está pensa grande, esse pensa muito grande, não é isso, é pensar em No, no, mínimo, no, no, é no, no, pensar em no, mínimo, no, 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 o asfalto, saneamento es básico e que la cloaca gente é o mínimo, tiene, é o contrario. no quiero ser grosera ni ser mala, pero a veces yo no sé si tienen, viste las nueces, vos las golpeás para ver si tienen algo Sí. adentro. Bueno, hay gente que vos las golpeás no tiene nada adentro, Eso ¿entendés? Está es. vacía. O sea, hay gente que no piensa en futuro o no piensa en avanzar. Y se conforma con el ranchito ahí nomás y ahí se queda. Sí, ¿Me sí. entendés? No. Mas, Yo viste, no viste. quiero. E se Claro. eu arreglasse isso? Se eu arreglasse essa Yo sanja, soy. a vecina não ia passar com o auto e cair dentro da sanja? Essa tica que eu vi no super não ia cair dentro da sanja? Por quê? Tanto Alberto como yo Está tudo. somos de las personas que Sí. un ladrillo, mañana quiero poner otro. Sí, ¿Me eso. entendés? O sea, no nos Mejoría. conformamos con poquito, queremos más. Sí, Queremos somos la calidad de gente vivir mejor. que necesita la dignidad y el honor que nos sacaron. Nos sacaron, Exactamente. ¿por qué? Porque nunca hicieron nada, no hicieron lo que tenía que hacer, que es poner los canes en la zanja para asfaltar y la cloaca Yo y tengo agua potable para que nosotros bebamos y no tenemos cálculos y ¿Vos te querés erosiones, nada, reír? ni un problema. ¿Vos querés que yo te haga reír un poquito? Bueno, yo no tengo agua corriente. No tengo agua corriente, no, yo te voy a hacer reír. Soy mala, yo te voy a hacer Sí. reír. Yo no tengo agua corriente, no. Estuve, ¿cuántos? Cinco, no sé, creo que 6 años sin agua. Sin agua en mi casa. Imagínate, Me imagínate. tenía que Eso dar mi vecino el nesse agua. ano ¿Por qué? Porque tengo 2020. tantos pozos negros, pozos ciegos, ¿está? Alrededor de mi casa, que yo no podía hacer el pozo de agua por el motivo de que tengo las Contaminación. napas Contaminadas. contaminadas, ¿está? Entonces tuve que esperar a cerrar un pozo, que un vecino cierre un pozo, después tuve que ver otro que junte su plata y que y empezar, ¿no? A ver si me daban los metros y esperar a que los años sacar un pedazo de tierra, mandarla a evaluar, a ver si podía hacer que yo pueda sacar agua de mi casa. Bueno, el año pasado pusimos agua en mi casa con mi marido, gracias a Dios. Qué lindo. Gracias al trabajo de mi marido, no Felicitaciones. gracias a Dios, pero gracias al trabajo de mi esposo, que pudimos poner el pozo de agua en casa y tengo agua en casa. Pero todo cuesta, o Eso sea, sí. pero vos reíte, Se yo creí. tengo el agua corriente a media cuadra de mi casa. Media Imagínate, imagínate. cuadra, 500 metros. Yo tengo la boca de Aiza de mi casa. Fui a Aiza cuando, Imagínate. claro, yo te estoy diciendo que la boca de agua de Aiza está hace 20 años ahí, ¿eh? Fui hace 5 años a Aiza y fui y le pedí por favor que si me podían poner el agua, que esto, que no, porque no, pum, pam, pim, pom, nunca. Nunca me pudieron poner el agua.
500 metros de agua, de caño, ¿eh? No, no, no. Cuando vinimos a vivir nosotros ahí también me decían, no, que ustedes teléfono no pueden tener, que no pueden tener, no pueden tener. Yo decía, ¿para qué miércoles está ese poste ahí, no? Porque ahí no hay red. Y resulta que sí, había red para poner internet, para poner mejor. Recién este año pudimos poner internet con mi marido cuando el poste de Telecom está hace 30 en la esquina de mi casa. Y no, no, no. A 15 años atrás tenía que tener eso. No, no, pero, o sea, es cuestión en este país, es cuestión de romper bien las que, bueno, es romper bastante para conseguir lo que realmente tenés que tener en tu casa. Sí, es. Está lo que realmente te corresponde. Y no es que te lo regalan, porque yo lo pago. ¿Tá? Porque imagínate. Yo mi wifi, mi luz, mi teléfono, mis cosas me las pago. No es que no estoy pidiendo que el Estado me regale nada, ¿eh? Yo mis cosas me las pago. Si me pasa el cañito de agua, también pago el agua, ¿eh? O sí, sea, sí. No, si me ponen las cloacas, también pago las cloacas. O sea, no es algo que no estoy pidiendo que el Estado me regale nada. O sea, yo me lo pago, yo no tengo problema. Pero no te lo pasan, no te lo dan. Y hay posibilidades de tenerlo, pero el Estado no sé, o es más fácil que la gente viva hacinada, asilada y sin nada. Es más fácil mantenernos pobres y sin avanzar. Pero no es culpa de la gente, ¿eh? Esto es culpa de culpa de que quieren vernos así, sí, porque les gusta vernos así. No es que les gusta, les sirve. ¿Me entendés? A ellos les sirve ver a la gente así. ¿Me entendés? Les sirve que la Villa 31 no tenga agua. Sí, sí. ¿Me entendés? Les sirve que la Villa 31 tenga los cables colgados por todos lados y no pasarle un poste de luz. Sí, sí. ¿Me entendés? Porque la gente se lo paga, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí. Porque vos podés decir, a gente de la villa, hay muchos, yo vivo en la puerta de la villa, señores, yo vivo acá atrás, en la Chechela, atrás, en la villa, de acá atrás, ¿entienden? Vivo ahí en la puerta de la villa, y yo te digo que hay gente dentro de los pasillos que paga la luz, tiene el medidor para el lado de la calle, ¿me entienden? Y hay mucha gente adentro de la villa que paga luz, que paga sus impuestos como corresponde, y a veces mejor que uno que tiene todo el lujerío. Pagan más los que vivimos adentro, los que viven adentro de la villa, sí, sí, ¿me entendés? Pagan más y trabajan más muchas veces de lo que ustedes se creen y piensan. Pero el Estado nos hace vivir de una forma que creen que nos merecemos vivir así. Y después se jactan diciendo sí, que hay eso, el 30 o el 40% estamos... de pobres que no tienen agua. Y se llenan la boca hablando, pero discúlpeme, señor. Si la culpa es suya. Que queremos, la culpa es suya, señor. Nosotros no tenemos lo que nosotros necesitamos porque usted prometió ponerlo, pero no lo puso. ¿Me entienden? Sí, ustedes se llenó la boca paseando, mojándose en el charco de barro. Ay, porque acá vamos a poner asfalto, porque acá, sí, porque sí, allá. Sí. Pero no lo hicieron, sí, ¿me entienden? Sí. Propaganda engañosa, como siempre. O, ¿sabés lo que hacen? Hacen lo siguiente, te agarran y te dicen, sí, te vamos a poner asfalto. Y te ponen un mejorado con un plástico medio extraño, sí. ¿No? Con piedritas que después le tiran arriba y queda re lindo. El asfalto es así, ¿eh? Claro. El asfalto, para hacer el asfalto, ellos tienen que sacar de la calle. No, como un metro y medio, dejar un agujero ahí en la calle. Se llama un metro y mejorado, medio. No sé cómo corno le dicen ahora. Después de si, para ellos rellenar eso, va a quedar como un rebajado en tu calle, un metro y medio para abajo. Claro, ellos tienen que sacar toda esa tierra. Exactamente. Y ahí ellos tienen que poner ahí bastante piedra grande. Ya sé cómo se llama, perfilado. Unas piedras grandes. Perfilado, no. Son piedras chiquititas, pero primero le ponen una capa de brea con coso y después le tiran piedritas chiquititas. Son varias capas, Sí, pero no queda bien porque yo lo tengo puesto en casa y no duró ni 6 meses. Cuando llovía caía el agua con todo el peso, se lavó todo. Se lo llevó todo en 6 meses, no quedó nada. No fue bien hecho.
No, 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 ahora... no quedó nada. Te sí, digo sí. que no quedó nada, ¿eh? Seguimos sí, chapoteando sí. barro como hace 6 meses atrás. Acá, ¿eh? Acá yo empecé a entender. No, un año atrás, hace un año atrás, un año y medio atrás que nos hicieron eso en mi casa, no duró nada. Yo empecé nada. A entender cómo que es la cosa. Cuando la municipalidad llevó los caños de la zanja que yo compré, y yo percibí cómo que ellos laboraban, y yo me quedé mirando cómo que la municipalidad laboraba, ¿no? Ellos vienen, pasan un trator así en la calle y listo. Y siempre vienen y eso de ahí la gente se queda feliz con eso, ¿no? Pero esos caños de la zanja que se fueron, es porque si yo hago eso, la solución de la zanja, no va a venir un trator y va a limpiar la zanja, porque ellos van a quedar sin empleo. Entonces ahí ellos piensan así, entonces vamos a sacar esos caños para que tengamos empleo, tengamos que limpiar la zanja, porque si todos cerraram a zanja, nós outros vamos quedar sem fazer nada. Então, vista como a gente pensa. Então, é isso que pensam a gente que está com esse tipo de governo, esse tipo de intendente. Pero es lo que yo vengo diciendo hace rato, lo viene diciendo Daniel acá. A ver. Hay solución, esto, ¿eh? Hay solución. Yo veo solución. Sí, sí, eso. Sí, hay solución. La solución la estamos proponiendo, pero a ver. Cuando nosotros entraremos. Pero a ver, hay una solución, pero el tema está en. Señores, dejemos de creer que las vacas vuelan. ¿Está? Vamos a hacer así, vamos a hacer. Sí. Metafórico, las vacas no vuelan, ¿me entienden? Las vacas no vuelan, las vacas las ordeñamos y las vendemos y las alimentamos y las hacemos pastar para poder progresar. ¿Estamos? No, las vacas no vuelan, no. No la rayas a la vaca y hace leche en polvo, ¿eh? No, estás equivocado, no sé en qué planeta vivís, salí de ese planeta. ¿Tá? Porque estás confundidísimo, y seamos objetivos. Para poder sacar un país adelante, debemos sacar a todo político que existe hoy en este país. Sí, sí, eso sí. Es difícil, pero no imposible. Porque ellos van a usar nuestro impuesto, nuestra plata, nuestro trabajo, van a usar para hacer propaganda, propaganda propia. Não vão usar para cloaca, para usar para hacer água, a rede de água e as nossas necessidades básicas como o asfalto e tudo isso que eu falei. E nós vamos sacar, quitar a dignidade, né? Que necessitamos pisar e não elaborar, chegar em nosso trabalho com a sapatilha toda sucia de barro. Queremos ir y también con el auto y no caer en la otra. A ver, vivir decentemente, señores, no es algo imposible. Es vivir decentemente, es lo que nos merecemos todos. O sea, ni más ni menos, todos nos merecemos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, hablar de tecnología, pero... Pero no, a ver. Vamos a olvidar de lo básico que nos fueron quitados, ¿no? Pero del no básico. Con esa, todos nos merecemos lo mismo, como le dicen en otros partidos políticos, donde dicen, porque todos merecemos lo mismo, pero nadie hace lo que tiene que hacer. No, tenemos una propuesta, tenemos un objetivo, tenemos un papel escrito, tenemos un plan de acción. Pero si no pide conocerlo, no lo vamos a ver. Guías del Sur tiene un proyecto. A ver, yo quiero hacer una pregunta, señor compatriota de mi país. El proyecto del Guía del Sur es totalmente como plantar una semilla y empezar de cero una Argentina. Es exactamente. Difícil, aparte de eso. Pero cuanto más gente sumar, nosotros vamos a conseguir eso pronto. Ese, yo quiero decirle, tenemos un proyecto escrito y formulado un a futuro. Ahora. Usted, de todos los partidos políticos por los cuales pasó, vivió o escuchó, ¿alguno le presentó un proyecto? ¿Le dijo, este es mi proyecto y esto es lo que yo quiero hacer? ¿O solamente en cada discurso fue, porque vamos a hacer bu, 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 y nos quedamos en los laureles, señores, porque seguimos con el mismo que nos seguimos quedando en los laureles, ¿eh? Porque
Hay gente que ha prometido un 20% a los jubilados y sin embargo van a jubilar a otro por 20 millones de pesos, ¿eh? Vamos, empecemos. Es muy gracioso porque el Guía del Sur él no va a prometer, él va a implementar, él no va a prometer nada. Eso de aquí a 20 años vamos tener un otro Macri y después vamos a cambiar de nuevo para el kirchnerismo, después de nuevo para ese sistema que es el peronismo. Entonces eso para nosotros eso ya es pasado. No es pasado. Es el pasado. Y vamos a ¿Para qué vivir del pasado? Y sí. Vamos a pensar en hacer Argentina futuro. Limpia, cero. Una Argentina que vos venga. Vos ahí con mate y pastelito, ponemos venga. Y nosotros nomeamos vos como Daniel nomeó el vicepresidente, como él nomea cada función de la gente que se predispone a hacer lo que sabe. ¿Escuchamos un temita para el Día del Padre, el que nos quedó? Padre del amor, celebración de la raíz, patio seguro en la niñez, pecho de tierra para mí. Semilla que multiplicó la siembra en frutos de hermandad, bajo tu rama, sombra y luz, siempre sentimos la verdad. Tal vez el acto más feliz que un hombre pueda disfrutar es cuando escucha que a él también un hijo le dice papá. Madre de mi corazón, te cantaré siempre feliz por enseñar, por descubrir este camino que hay en mí. Sobre tu hombro yo sentí tocar el cielo y ser un rey, ya nunca más volví a ostentar con tanto orgullo ese poder. En esta vida hay que pensar a tiempo, hacer y respetar, y no esperar a que no estés para aprenderte a valorar. Qué triste es todo si te va la noche larga sin tu voz, azul oscura como el mar, la ausencia tiene ese color. Madre de mi corazón, te cantaré siempre feliz por enseñar, por descubrir este camino que hay en ti. Bueno, acá estamos, ahí nos ayudaron, nos dan las ayuditas, Dani, en el recreo nos manda mensajes o nos llama. Sí, es cierto,
Nosotros en nuestro partido Guías del Sur, lo que le estamos ofreciendo, aparte de lo que les dije yo de mi barrio, también es el tema de cómo en Villa 31 viven unos arriba de otros, que en centímetro a centímetro vamos cada vez más para arriba, más para arriba, más para arriba, y cada vez, o más para arriba y más apretados. Y eso es lo que queremos que entiendan. Tenemos tanto suelo para poblar, tanto suelo, que no es necesario englomerar a todo el mundo en un solo rincón, porque Buenos Aires se termina siendo un rincón donde nadie quiere, todos quieren estar pero nadie se quiere ir. Pero ¿saben por qué? Porque no nos abrimos. Tendríamos que, para poder progresar el resto de las provincias, tenemos que abrirnos y dar más espacio y que tenemos que federalizar realmente. A ver, cuando estamos hablando de otra gente, cuando habla de federalizar el país, no está usando la palabra bien, ¿está? No la está usando correctamente, señores. Cuando queremos hablar de federalizar un país, es que cada provincia tenga las posibilidades en todos los sentidos, y todos los sentidos estamos hablando de social, económico, en el área salud, en el área militar, en el área política, en el área de todas las áreas, en todas las provincias tienen que funcionar jurídicamente bien. Trabajar. Tienen que trabajar como un relojito en todas las provincias. Entonces, cada provinciano no va a tener necesidad de decir, che, me voy a tener que ir allá, para Buenos Aires, como me pasó a mí, ¿está? Yo les voy a contar lo que yo viví en mi vida. Mi madre, enferma renal, tuvimos que traerla a Buenos Aires, porque en Entre Ríos, hace 20 años, 35 años atrás, no había un riñón artificial para que ella pudiera sobrevivir. Entonces tuvimos que vender todo en Entre Ríos y venirnos para acá. Y hay gente en otras provincias que todavía está, tienen que hacer eso, porque la posibilidad en la rama de salud no la tienen. Entonces tienen que venir para el Garrahan a traer su hijito, porque no tienen otra posibilidad de salvarlo del cáncer, o no tienen posibilidad de salvarlo de otras enfermedades, o no le pueden tratar la piel, o esto, o aquello. Entonces los padres, ¿qué hacen? Venden en su pueblito y se vienen para la capital. Porque la capital es todo, ¿me entendés? Y el provinciano viene, qué linda la capital, que acá... No, pero y después terminan viviendo todos apretaditos, uno al ladito del otro, como gusanitos, ¿me entienden? Sí, sí. Todos apretados, las hormigas. Sin calidad de vida. Sin calidad, ¿me entienden? Entonces, nosotros le estamos proponiendo que cada provincia tenga la posibilidad de tener todo. ¿Por qué teníamos que esperar a una pandemia para que haya respiradores en Jujuy o en Chaco? A ver, esto es ilógico, Hilton, sí, sí. O sea, creo que no estoy loca. Tuvimos que esperar una pandemia para que en una ciudad o un pueblo de allá del norte o del sur tengan un respirador. Sí, un respirador cuando fabricamos respiradores. ¿Me entienden? Cuando nosotros somos fabricantes de respiradores, tenemos una fábrica de respiradores en Córdoba. A ver, ¿en qué país vivimos? ¿O estamos todos locos? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tienen que venir todos para Buenos Aires? Ahora todos quieren irse de Buenos Aires. Con el tema de la pandemia, todos salimos del AMBA. Todos nos queremos ir para afuera. La gente está buscando los pueblos. Yo me quiero ir primero. No, pero es así, es que es gracioso. Es que vos te pones a reír, te pones a razonar las cosas, pero es así, es totalmente así. Claro. O sea, tenemos gente, por Dios, tenemos un país tan grande, tan hermoso, con una tierra tan... Por favor, yo el otro día mi marido sacó el agua, la tierra arcillosa, con salitre, para hacer el pozo del baño. Y quedó ahí. Yo tiré unas semillas, reíte, tiré unas semillas en esa tierra fea, horrible, porque no tiene ni gracia la pobre tierra. Salieron plantas de zapallo,
¿Vos qué podés lindo, creer qué... que salieron no. plantas de zapallo? Pero sí. si acá, acá vos la colgás y sale y brota y tenemos sí, sí, vida por todos lados, por favor, señores. Tenemos una tierra tan rica, tan hermosa. ¿Por qué tenemos que vivir unos encima del otro? ¿Por qué tenemos sí. que vivir así? Abrámonos, expandámonos. Tenemos tierra, tenemos lugares. No necesitamos arruinar nuestra naturaleza para poder vivir mejor. Sí, sí. ¿Me entienden? Dejemos de pensar que Buenos Aires es la única posibilidad. Si podemos tener posibilidad en Córdoba, podemos tener posibilidad en Mendoza, podemos tener posibilidad en Santa Fe, podemos en Misiones, podemos y disfrutar de la belleza. En esas provincias. ¿Te gusta el paisaje de Chubut? Vamos sí. a vivir a Chubut. ¿Te gusta el paisaje de Gesell o el o turismo? ¿Sí? Podemos ir a tantos turismo, lados. Mecanismo de hacer crecer la nación, el turismo, intercambiar. Rodovias, intercambiar túneles com outros países e com as províncias e tudo. É impressionante. Não há outra forma. A ver, federalizar um país não é dizer vou a federalizar e me quedo no olvido, ou federalizar porque unimos todas as províncias e pensamos por única vez todos iguales. Não, senhores. Federalizar un país significa que cada provincia tenga las armas y los instrumentos para poder ayudar a su pueblo, ¿me entienden? Que no solamente sea Buenos Aires la única que tenga la tecnología, no, tenemos que tener tecnología en Córdoba, tenemos que tener tecnología en Misiones, tenemos que tener tecnología en Corriente, tenemos que tener tecnología en Jujuy, tenemos que tener tecnología en La Pampa, en Río Negro, en Tierra del Fuego. Por favor, dejemos de pensar que Buenos Aires es el ombligo del mundo o que Buenos Aires es el ombligo de la Argentina, porque no es así. Discúlpenme, no es así. Tenemos que ser federalizados. Y no estamos siendo federales. Cuando le están diciendo que somos un país federal, les están mintiendo. Simplemente les están mintiendo. No somos un país federal. No estamos siendo federalizados. Porque la única provincia que sigue teniendo todas las posibilidades sigue siendo Buenos Aires. Y las pocas provincias que obtienen esa tecnología o que obtienen las cosas... las están cuidando como Córdoba. Córdoba avanza a paso agigantado, ¿por qué? Porque es una ciudad, un pueblo que siempre estuvo al ras de todos y le pone el pecho a todo. Los primeros que salen son los cordobeses. Son los primeros en salir. Entonces vamos, despertemos, no. Pongamos el pecho. Seamos, por una vez en nuestra vida, seamos seres pensantes, no dejemos que nos sigan lavando el cerebro. Seamos seres pensantes. Si te consideras un ser humano pensante y individuo y que sos libre de pensar lo que querés y de obtener la opción que vos querés, vení, arrimate, escuchanos. Yo tengo el proyecto, te lo doy. Tomá, acá lo tenés. Yo te estoy dando el proyecto, acá lo tenés. Yo te estoy ofreciendo algo. Vení, agarralo. Pero, ojo, yo necesito de vos. Yo te doy mi proyecto. Léelo. Entendelo. Y si tenés alguna duda, vení y explícamela. Que yo te voy a sacar todas las dudas que vos tengas. Pero esto se puede hacer. Este es el país que nosotros te estamos ofreciendo. Es así. Yo hoy vine a la radio y yo hablé en mi casa. Ahora voy a hacer mi parte. Es así. Cada uno... Esto es un ladrillo a la vez, Hilton. Sí, sí. ¿Vos me entendés lo que yo te estoy diciendo? Es un ladrillo a la vez. Como vos haces tu casa, ¿está? Es lo que nosotros te estamos ofreciendo. Es un ladrillo a la vez. Sí, sí. Siéntase disponible. Siéntase también parte de un grupo, de una familia. Y únase a nosotros. Busque una función.
que vos tenga una función y una función que sea para la posteridad, que no pasemos esa vida en blanco, que exactamente, una vida en blanco. Si querés venir conocernos, querés conocer lo que te estamos ofreciendo, lo que nosotros tenemos en mano, porque lo tenemos, lo tenemos acá en la mano. Sí, sí, en la mano. ¿Está? Lo tenemos para dártelo, para ofrecértelo. En la ahora, mano, en el corazón, yo en te la digo cabeza. Una cosa. Cuando salgas de tu casa, deja todas tus ideologías pegadas en el perchero de tu casa. Venite sin nada. ¿Entendés? Déjamelo al señor, a la señora, déjamelo al flaco, déjame todo lo que vos pienses, o sea, lo que tuviste hasta ahora, porque no los nombro, ¿me entienden? O sea, toda la ideología antigua que vos tenías o partidos políticos antiguos que vos tengas metido en la cabeza, déjalo en el perchero de tu casa. Vení, escúchame. Vení, léeme. Vení, que yo te ayudo y me vas a entender. Pero una vez que vos... Nosotros no vas a volver al perchero, vos, ¿eh? Vos tendrá una función, será escuchado y será también protagonista. Eso sí, está muy bueno. Porque nosotros te estamos ofreciendo eso, ser protagonista. Sí, sí. No vas a volver al perchero. A ver si yo te quiero que entiendas que una vez que leas este proyecto, una vez que vos veas lo que te estamos ofreciendo, esto... No vas a volver a buscar al perchero, esa ideología antigua que vos tenías, sí, ¿eh? Sí. No, la vas a dejar en el perchero y al poco tiempo vas a desempolvar el perchero y se va a caer y no lo vas a tener más. Sí, sí. Yo era una del perchero, Yo te digo, yo era una del perchero. El mismo Daniel Laita era uno del perchero. Y él mismo es el que ideó todo esto. Así que imagínate cómo te cambia la forma de pensar. Toda esta ideología totalmente diferente de lo que te estamos ofreciendo. La condición del país, todas las actividades tienen que ser focadas y todas las actividades tienen que tener un fin que sería el futuro de la nación, el futuro de tu hijo. Y todo que es para fines propios, como fue Bullitt, la secretaria de Seguridad, que ella hizo cosas para fines propios, ¿no? La seguridad del país, ella buscó brujas nazis, buscó, ¿qué más? Contenedores alienígenas que nunca encontraron. Santiago Maldonado, que ahora debe estar numa isla de vacação, cosas que nunca apareceram, eles buscaram. E com nossa plata, com interesses próprios deles, peleas partidárias entre políticos e entre máfias políticas. Então, nós outros, o que proponemos é focar a Seguridade Nacional para a Seguridade. Sí, estamos oferecendo algo que... Para a Seguridade. Para a Seguridade, te estamos oferecendo algo que... Ese policía que vos tenías en la esquina de tu casa antes... En la época nefasta o antes de la época nefasta, ese policía que vos saludabas todas las mañanas y vos decías buen día y el policía te saludaba con la venia, bueno, ese policía lo vas a tener, ¿me entendés? Sí. Ese policía va a estar y no te vamos a ver, va a ser tan diferente, es tan diferente esta forma libertad, de vida, esta forma de pensar, que ni siquiera van a tener tiempo de pensar en robar. Sí, sí. La libertad, empezamos también, empezaremos con la libertad y que la prensa también nos meta en nosotros la violencia y también ideologías violentas, como hacen ahora. Yo ahora voy a saludar a dos personas que me están mandando mensajes en la radio. Un chico que es de San Martín, no sé, no dejó nombre. Le mando un saludo y también le mando saludo a Valeria Storelli, que es mi prima, y a José Messler, que es mi primo también. A todos. Ese tiene el apellido Messler, ¿ves? Alemán. Alemán. Ese es de la familia de mamá. Pero qué linda que está la charla, Hilton. Muy linda. Y la verdad que
que hay muchas cosas por ofrecer y hay muchas cosas por explicar y que la gente pueda entender. Tenemos que hablar más en criollo para que nos puedan entender, porque acá en la radio nosotros tratamos de cuidarnos un poco la forma de hablar, queremos ser groseros ni maleducados, ni llevarlos para un lugar que no queremos entrar. En realidad es una forma de pensar diferente. Es una otra visión. Otra visión. Tampoco es una ideología, ¿entienden? Es un proyecto que lo pueden tomar todos. Y está para todos. Y lo que vos pensaste y es lo que vos querés para tu familia, para tu hijo y para el futuro de Argentina. A ver, esto lo aclaramos siempre con Daniel. Somos todo gente de laburo. Somos. Y vos también, vos venga gente con de laburo, ¿no? Va a ser más uno de nosotros. Hablando de laburo, vamos a saludar a la ferretería La Argentina de Daniel Laita, que se encuentra en la calle Libertad y General Paz. También vamos a saludar a ver, me quedé en el aire. Ah, sí, a mi marido, el taller mecánico Alberto, que se encuentra en General Paz 1197. También a el gimnasio de Facundo, que se encuentra en Gelbe, justo enfrente a la parte de atrás del hospital. Y bueno, ¿cuántos más? ¿Quién más me olvido? A ver. Mika, Full Track. Y a ellos también le mandamos un saludo. Y también nos están acompañando todo el tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos para decir, Hilton? Pues nos queda muy poco hilo en el carretel. A lo que vamos a pasar hoy, vamos a cerrar con otro tema. Dani, yo te voy a pedir disculpas, pero hoy vamos a cerrar con la marcha a mi bandera. ¿Tá? La marchita. Una marchita para nuestra bandera y homenajearla, que fue ayer su día hermoso. Y bueno, tenemos que homenajearla a ella también, ¿no? Porque le corresponde, es nuestra hermosa y querida y adorada bandera y la vamos a homenajear con la marcha Mi Bandera. Si te parece, Daniel, yo sé que nos estás escuchando. Hay muchas cosas que nos quedan en el tintero, creo que ya dijimos un poco de todo nuestra idea. Tenemos que avanzar siempre, adelante. Dani, saludó a todos los integrantes del grupo, a todos esos papás que le ponen el pecho a esta patria y a este país. Yo saludo especialmente a mi esposo, que me encanta hablar de él porque es un papá, no es un papá, es un papazote, porque él es papá padrastro, es papá. Y es papá conmigo también. Nosotros hicimos una familia muy peculiar. Somos los tuyos, los míos y los nuestros. Una familia atípica. Son 9 hijos, pero somos todos unidos. Estamos todos juntos. Y él es el papá de 9 hijos, que 4 no son de él, pero también son de él, porque él los crió. Y somos así, somos eso. Y somos simples, pero él tiene un amor tan grande, que es una persona que es... Viste que él no habla nunca. Es una persona totalmente de pocas palabras, pero cuando lo ves y lo conoces, te das cuenta que... Muy buena gente. Es excelente persona. Y eso es de lo que yo me enamoré. Y acá estoy. Y un feliz día, amor mío. Y un feliz día para mi viejo. No quería llegar a esta etapa, pero bueno, me aguanté. Un feliz día para mi viejo, que no lo tengo. Feliz día. Un feliz día al cielo. Y un feliz día a todos aquellos que no tienen a su papá. Un feliz día al cielo para todos esos papás que forjaron nuestra patria y que están ahí. Que son y van a seguir siendo, porque somos su esencia. Ah, está mi primo escuchando, ¿no? Bueno, un beso a todos y bueno, que tengan un feliz día hermosísimo. Los quiero un montón. Y bueno, Hilton, ¿vos tenés alguien para saludar y ponerte y emocionarte? Sí. Saludos al grupo de los Volker, que son mis primos. A mi hermano que está en Brasil, Claudio. Y mi mamá también, Teresa. Y mi papá también, Leopoldo. Y sí.
Obvio, por supuesto, todos esos papás que sí. están ahí y son nuestros papás. Bueno, chicos, nos vamos dejando y los dejamos con la marcha a esa hermosa bandera argentina que cubre nuestra patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y viva mi querida y hermosa bandera. ¡Cómo te quiero, celeste y blanca! La mejor, la única, la espectacular bandera queremos argentina. Mucho. Te queremos siempre junto a nosotras y que nos abraces y nos des estos días tan felices. Te quiero, querida bandera. Un beso grande para vos también.